Los habitantes de Quibdó, en el Chocó, se muestran inquietos ante una serie de incidentes violentos que han causado múltiples muertes sin relación aparente con disputas o actividades delictivas, según reportes. Marchas y protestas recientes instan al cese de estas acciones. Cristian Cuesta, buenas tardes. La inquietud ha motivado la movilización de los residentes de este municipio. Muy buenas tardes. Una multitudinaria marcha acompañada de autoridades locales, diputados de este departamento, víctimas, familiares de alguna de las víctimas que ha dejado este derrame de sangre en las últimas semanas y en lo que ha ocurrido de este año aquí en la ciudad capital. Pero también las autoridades están haciendo lo pertinente, están haciendo captura, pero también desde la alcaldía articulando para que las personas denuncien algunos casos que se están presentando de estos asesinatos. El más reciente hecho es el de estos dos jóvenes asesinados en un bar del centro de la ciudad. Escenas recurrentes que ponen en alerta a Quibdó, no solo a sus habitantes. Desde el Consejo, el llamado es a atender con urgencia el problema. Garantizar que se puedan ejecutar el proceso de paz sociojurídico con actores armados en el municipio de Quibdó es clave. Balas que han cobrado la vida de 26 personas este año, dejando a familias completas en medio del dolor. Claramente que para mitigar la violencia, hay que llevar acciones sociales para que la población se sienta también importante en materia laboral y en materia de educación. Consejos extraordinarios de seguridad dejan como conclusión que implementarán medidas urgentes para combatir la delincuencia. Por eso hemos dado instrucciones precisas a la policía y al ejército para que de manera conjunta lleguen a los barrios y generemos mayor presencia institucional en los sectores que más se necesitan. También se van a realizar controles conjuntos que van a generar mayor seguridad a la comunidad. En materia de cámaras de seguridad, hay una muy buena noticia y es que vamos a trabajar en la recuperación de aquellas cámaras que hoy están dañadas. A los homicidios se suma el enfrentamiento entre bandas delincuenciales en los barrios, generando desplazamiento interno de por lo menos 500 familias. El año anterior se registraron cerca de 70 homicidios solamente aquí en la ciudad de Quibdó. La información desde Quibdó, la cámara es de John Garrido. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, la región, todos los días.